enseñar primero lo de siempre, hacer notar la implicación de todos los colectivos de la ciudad, la sociedad civil, que es la que hace que una ciudad, una sociedad sea grande. Entonces, desde este punto de vista, agradecer a Alfonso, al Club de Aeromodelismo de Linares, pues esa implicación, ese compromiso con el deporte, un deporte ciencia del que ahora os daré alguna reseña adicional cuando termine de contaros un aspecto que no ha comentado Alfonso, pero que es importante que se conozca. Se han suspendido las pruebas a nivel nacional por parte de la Federación Nacional. Se ha permitido por parte de la Federación Andaluza que se haga este campeonato, y se ha permitido porque existía el Club de Aeromodelismo de Linares, porque la Federación Andaluza tiene gran confianza en su capacidad organizativa, como venimos demostrando los linarenses habitualmente cuando se nos pide que nos echemos adelante pues para cualquier cosa que se nos requiere. En este caso, demostrando una vez más el talento personal y colectivo de un club. De un club que entrena pues en un espacio que ellos mismos se han buscado, que gestionan ellos mismos y que se costean ellos mismos, que da muestra del interés y del amor por el deporte hasta donde llega, y sabiendo pues que al fin y al cabo es un deporte minoritario, pero que pone de manifiesto y ayuda a poner de manifiesto lo grande que es Linares con todos los colectivos que lo conforman como ciudad. Además, este deporte, ya quiero apuntaros, como decía, es un deporte, también se puede considerar como deporte ciencia. Correcto, tecnológico. Ciencia tecnológico como el deporte. Este club, algunos de sus componentes están preparando una escuela de formación de aeromodelismo en el que el ayuntamiento está detrás y está apoyando, tanto desde el área de juventud, de educación como de deporte, para que vea la luz en cuanto sea posible, con el objeto de hacerlo llegar a los más pequeños, a los niños de los colegios. Porque es un deporte que involucra a los niños en la educación tecnológica, técnico-tecnológica, y la física y la química, por decirlo de alguna manera, química no sé cuánta tendrá, pero física y matemáticas muchas, y les ayudaría a ampliar sus actitudes en este área de la ciencia, para que en un futuro amen la ciencia, no les tengan temor, y que aprendan pues jugando y practicando un deporte que es muy apasionante. No solamente van a conseguir ser buenos deportistas en el tema del aeromodelismo y en temas aéreos, sino que van a poder comprender en qué consiste la física desde muy pequeño y relacionarla con algo que es jovial y que tiene mucha lógica. Así es que, sin más que comentar al respecto, os agradezco de nuevo vuestra atención, y no voy a decir que lo sigáis, porque está prohibido el acceso de público al campeonato, lamentablemente, pero bueno, siempre es una oportunidad para darse una vuelta por los alrededores y visitar por lo menos Cáculo, que también para el futuro ya lo saben nuestros lectores y oyentes que es posible hacerlo. ¿Este fin de semana, efectivamente. Los días 20 y 21, ¿verdad? Día 19 y 20. 19 y 20. 19 y 20, sábado y domingo. Es un proyecto, ya hablaremos en su momento del proyecto de la Escuela de Aeromodelismo, porque efectivamente lo que trata es de acercar a todos los niños de la ciudad la ciencia de forma práctica, de forma atractiva, y que consigamos en un futuro crear una conciencia social, una sociedad que tenga ya de base una adaptabilidad a las nuevas tecnologías, a las tecnologías más avanzadas. Queremos hacer pues que eso, que dentro de una generación pues que la ciudad, la sociedad de Linares sea una sociedad con una base tecnológica muy amplia en el sentido general de que podemos entender de sociedad,
y que nos van a ayudar tanto por un lado el ajedrez, que ya está funcionando a través de algunos programas tanto de la Junta como que queremos hacer también a nivel municipal, como en este caso va a ser la Escuela de Aeromodelismo, que a mí me resulta especialmente interesante y creo que va a tener mucha cabida en la ciudad. Ya en esta época del año el Club de Aeromodelismo de Linares organiza los campeonatos de veleros, unos campeonatos que ya tienen una tradición bastante larga, una tradición ya de casi 5 años, en la que se juntan los mejores aeromodelistas de las especialidades a las que nosotros damos cabida, en este caso la especialidad de veleros radiocontrolados. Una especialidad que se llama F5J FAI, que es una especialidad que se trabaja con altímetro, y otra que es una especialidad reina, que es la de grandes veleros, que son veleros radiocontrolados con motor eléctrico y que tienen una envergadura de 4 metros. Este año ha sido una circunstancia un poco especial, se han dado las circunstancias naturalmente del COVID en el que todos estamos metidos, que ha hecho que la Federación Nacional de Deporte Aéreo anule todas las competiciones que se hacían a nivel nacional, por lo que en este caso nosotros vamos a hacer las competiciones que corresponden a nuestra comunidad autónoma. La Federación Andaluza de Deporte Aéreo nos pidió que organizáramos esto, ya que se estaban suspendiendo la mayoría de las competiciones, y lo cierto es que están muy ilusionados los deportistas que practican esta especialidad, porque prácticamente van a tener nada más que la oportunidad del campeonato de Linares para poder acudir a una competición, hombre, que lo justifique dentro del mundo de los deportistas de alto rendimiento. En cuanto a los participantes, esto es son unas categorías en las que no hay gran cantidad de deportistas, pasa como si hay un torneo de tenis, un torneo de golf, en el que la verdad es que los deportistas de alto rendimiento son un grupo reducido. Nosotros hemos tenido que modificar nuestras instalaciones, no podemos dar cabida a un gran número de deportistas porque hemos tenido que reducir el número de puestos en los que parten para hacer los vuelos. Nosotros podríamos montar hasta 10 puestos para que estuvieran simultáneamente 10 deportistas en cada manga de la competición y hemos tenido que reducirlo a 6 por motivos de seguridad. También en la competición hemos tenido que incluir todas las nuevas normas de seguridad, con lo que hemos tenido que separar los aparcamientos, los boxes donde van a estar los deportistas, y esperamos que de los 18 deportistas de alto rendimiento que esperábamos, al menos esperamos tener 12 o 14, porque algunos de ellos de otras comunidades autonómicas no van a venir porque se encuentran con auténticos problemas para desplazarse. Nuestra competición va a ser, por una parte, una competición de carácter andaluz, y luego también hemos dado la facilidad, a través de una prueba open, de que puedan venir algunos otros deportistas. Van a venir seguramente los de Castilla-La Mancha y los de Madrid, además de los que tenemos aquí en Andalucía, en el que esta especialidad está bastante arraigada. No obstante, los que venían de Palma de Mallorca, los que venían de Barcelona, esos ya nos han llamado para no disculparse, pero sí decir que les gustaría estar aquí, como viene siendo tradicional, y que no van a poder hacerlo por las condiciones en las que nos encontramos. Bien, la competición la haremos en el campo de vuelo de Cástulo. El campo de vuelo de Cástulo es una pista aeronáutica que está reconocida por el Ministerio de Fomento y que nosotros tenemos en las inmediaciones de las ruinas de Cástulo. No va a ser como en otras ocasiones una prueba abierta con gran afluencia de público porque ya sabemos cuáles son nuestras limitaciones. No obstante, este sábado y este domingo estaremos haciendo las pruebas en este punto. Me preguntabas también sobre ¿qué es lo que vamos a poder ver allí? Bien, lo que podrá verse allí será el sábado la competición de veleros F5J altímetro. Son unos veleros que tienen aproximadamente 3 metros de envergadura. Hay muy buenos deportistas en Andalucía y tenemos también dos buenos deportistas aquí en Linares. Y va a ser una prueba que imagino que va a estar muy reñida porque sé que han estado preparándola con mucho esmero los deportistas de esta especialidad. Eso será el sábado por la mañana. Y luego el domingo, aprovechando, porque esto lo venimos haciendo tradicionalmente, que las dos pruebas coinciden un fin de semana para aquellos deportistas que practican estas dos modalidades, para el domingo vamos a volar lo que se llama F5G, que son
grandes veleros. Son aviones de 4 metros de envergadura, ya son aviones bastante más pesados y es una prueba de características distintas. El equipo de cronometradores que tenemos en el Club de Aeromodelismo ya han estado practicando sobre estas pruebas y ya tenemos preparado toda la infraestructura, naturalmente.